Aquí hay más, vamos a matarlos. ¡Guau! Toma, he matado al dragón. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Hola amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. A ver amores, ¿qué os cuento? Bueno, en el capítulo anterior hicimos dos misiones con Vanellope y la teníamos al nivel 7, me la he llevado a recolectar, que la puse a recolectar para subirla y la tengo ya al 10 y ha saltado su última misión. ¿Os acordáis que en la última que hicimos con ella, la de más jefes, que eran batallas contra los malos y los villanos del valle? Al terminar con Scar, que era el último, nos dio un mapa dibujado por ella, que se supone que es un mapa del tesoro. Y creo que es la misión que vamos a tener ahora y tiene una pintaza que no veas. Así que venga, vamos al lío. Bueno, vamos a buscar a Vanellope, a ver dónde está Vanellope. Creo que la he visto antes, que se me había ido aquí, pero ahora no lo sé. A ver, sí, está en el restaurante, pues venga. Vamos al restaurante a buscarla y a ver qué será lo que esconde ese mapa. La verdad es que cuando lo grabé me quedé con las ganas de seguir, pero ya se había alargado mucho y no quería haceros un vídeo demasiado eterno. Así que venga, ahora vamos. A ver, mira, ahí la tenemos. ¿Qué hay? Me deja hablar. ¡Ey! Almirante en bombachos. Algo raro sucede en mi casa. Háblame de eso raro. Encantada, porque necesito tu ayuda. ¿Va todo bien, Vanellope? No lo sé. Ahora mismo mi casa es una locura. Creo que tiene que ver con ese mapa de recuerdos que encontraste después de vencer a Scar en nuestra batalla de jefe. ¿Podrías echar un ojo y lo antes posible? Eso significa llave ya. Llaves y calabazas. Bueno, pues venga, esta es la última misión con ella. Vamos a su casa a ver qué es lo que le pasa. A ver, ah, mira, está ella aquí también. Y está con Estrella, habrá que hablar con ella. A ver. ¡Bolita! Aquí estás, genial. Solo necesito un segundo más y podré enseñarte la cosa rara. Cierra los ojos, ¿vale? ¿Esto qué es? Un cofre raro y mágico que apareció de repente. Pero está bloqueado, qué extraño. Esta niña es una lianta, ¿eh? Dice, cierra los ojos para ponerlo ella, seguro. Lo pusiste tú aquí, ¿no? ¡Shh! Déjate llevar por el suspense. El suspense de mi juego Divermisión. ¿Divermisión? ¿Un juego? Fantástico, me apunto. Sí, sabía que podía contar contigo. Funciona así. En internet encontré juegos a los que la gente juega sin mandos. Y me lo pasé tan bien contigo en las batallas de jefe que hice un juego especial para darte las gracias por ser tan genial y haberme dado una vivienda tan cálida a tu valle. Una bienvenida tan cálida a tu valle. ¡Qué amable, Vanellope! ¡Oh, ya no soy Vanellope! Puedes llamarme la narradora. Ejem. Nuestra historia comienza en un reino, en un lugar muy, muy lejano. Y no me refiero al centro comercial de un poco más abajo. En este reino hay un malvado maestro que quiere quedarse con toda la diversión para él. Para salvar la diversión de las garras del maestro, la princesa lo guardó en un cofre. Escondió las tres llaves del cofre justo antes de que la secuestrasen. ¡Ostras! Ahora todos en el reino están tan aburridos que sus cerebros son como chicles viejos, mascados y sin sabor.
Solo hay una persona capaz de salvarles del aburrimiento eterno y de rescatar a la princesa del maestro. ¡Tachán, tachán! ¡La heroína! Ahora te toca a ti elegir la historia de fondo. ¿Qué tipo de heroína quieres ser? A ver, ¿una humilde granjera? ¿Una futurista tecnológica? ¿Una noble elegante? La granjera, venga, va. Todo un clásico. Vale, heroína. Ahora tienes que vestirte apropiadamente. Cámbiate y ponte ropa rústica. Y recuerda, si no tienes nada que ponerte, puedes encargarlo en la tienda de MacPato. Cuando estés vestida, vuelve a ver a tu narradora. La más apreciada, yo. Vale, me puedo cambiar aquí, ¿no? Con lo mona que iba yo ahora. A ver, espérate, que tenemos aquí... Vale, a ver... ¿Qué es lo que nos quiere poner? Vale, tenemos este... Me voy a poner este... El azul, venga... A ver, ¿qué más nos podemos poner? Ah, no tengo ningún objeto que coincida con este filtro... Malamente, vamos... ¿Y qué categoría era? Mono... No, no, espérate, vamos a ponernos... A ver, de granjera... Vamos a ponernos unas botas. Espérate, que tenía aquí unas botas muy chulas. Porque las que llevo ahora mismo, como que no. Mira, estas aquí. No sé si van con lo de granjera, pero bueno. Y yo creo que no, ¿eh? Creo que vamos a tener que ir a hablar con tío Gilito. A ver, espera un momento. Vamos a ver. Aquí. Ahora llevas ropa apropiada para la aventura. Vuelve con Vanellope. Vale, o sea que ya estoy vestida. Así, pues venga, vamos. Gracias por acercarte. Bien hecho, colega. Ahora estás vestida para la aventura. El primer paso de tu aventura es sencillo. Dirígete a la posada de la rata. Toda aventura que se precie empieza en una posada. ¿Dónde está la posada? Sí. Vale, no es una posada de verdad. Para esta aventura tienes que usar tu imaginación. Cuando llegues a la posada, vete dentro y busca a un mago. El mago es un viejo y está muy arrugado. Eso significa sabio. Conseguirás ayuda en tu misión de salvar el reino del aburrimiento total. Buena suerte, heroína. Vale, o sea, tenemos que ir al restaurante y hablar con Merlin. Eso entiendo yo. A ver, vamos al restaurante que está aquí al lado. Espera, me voy a comer porque si no voy muy lenta. A comer un chocolatito. A la venga, vamos. Oye, ¿sabéis que os leí en el avance aquel que os dije que... El avance de lo de julio, todas las novedades y eso. Que iban a mejorar lo de que no se gaste tanto la banda amarilla cuando haces lo de esto. Esto de aquí. Y es verdad que ya no se gasta tanto, ¿eh? ¿Habéis visto que no se ha gastado casi nada? Antes se gastaba un montón. Vale, a ver, tenemos que buscar a Merlín. Míralo, ahí está. Uy, Ana está con una estrella azul también. ¿Por qué? Espérate, a ver. Hola. Ahí, le he dado a Ana. Oh, Laurita, estás aquí, quiero decir. Qué fascinante, alguien se acerca al mago. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Chocani Gumbotom. ¡Qué nombres, por favor! Soy un mago viejo y arrugado con una barba larga y un sombrero puntiagudo y unas gafas pequeñitas. Quiero salvar... Pero a ver, ¿no era Merlín? ¡Es Ana! ¡Qué fuerte! Quiero salvar al reino. Sí, sí. Lo tenemos todo entonces. Yo también lo intenté muchas veces con mis hechizos de chicle, pero sin resultado. Permíteme que estos viejos ojos mágicos te vean. ¿Una humilde granjera? ¿Serás la heroína que nos salve a todos del aburrimiento? Escucha un secreto. Tengo la primera llave, pero solo puedo dársela a una verdadera heroína. Y para demostrar que eres una verdadera heroína, debes vencerme en un duelo de hechizos. Alzo mi bastón de mago de caramelo rayado y te lanzo una lluvia de cupcakes rancios. Atrapo algunos y te los lanzo de vuelta. Bien, tengo hambre.
atrapo a algunos y te lanzo de vuelta. Tienes unos reflejos impresionantes. Un cupcake me golpea en el hombro. Tengo manchas de glaseado y me tambaleo. A medida que caigo, el suelo empieza a reblandecerse. Estoy en un pozo de crema de chocolate caliente. Chocani, tú también te estás hundiendo. Salto a la tierra firme. ¿Alguien tiene un poco de helado? De verdad, que vaya respuestas. A ver, salto a la tierra firme. No te desharás de mí tan fácilmente. Cargo contra ti. Sí. ¡Ah! No estoy acostumbrado a enfrentamientos no mágicos. A medida que te abalanzas hacia mí, lanzo mi bastón de caramelo rallado entre nosotros. Ten piedad de un viejo mago. Te perdonaré, Chocani. Yo gano el duelo. Has demostrado no tener miedo frente a mi poder mágico. Has ganado la primera llave. Eres la heroína que necesitamos. Venga, va, ya hemos ganado una. Ya hemos ganado la primera llave. Entonces, ahora tendríamos que hablar con Vanellope, que estaba por aquí, creo. No, pero no le sale la estrellita. Espera, espera. Déjame que mira esto. A ver, vuelve con la narradora, Vanellope. Pero si está aquí y no le sale la esta. Ajá, has vuelto y veo que traes la primera llave. Eso significa que conseguiste derrotar a Chocani Gumbottom en duelo. Madre mía con los nombres, sé cómo me traban. Fue divertido. Mientras piensas en lo mucho que te has divertido, el aire empieza a brillar a tu alrededor. Durante un segundo, todo es increíble. Luego, todo vuelve a ser gris y aburrido. Es lo peor de lo peor. La heroína aún tiene trabajo por delante. La llave que tienes está conectada a las otras. Puedes sentir cómo llama a la segunda, en las profundidades de la cueva mística. Cuidado, heroína. Esa llave está vigilada y puede que se te reciba de una forma heladora. Uy, va a estar allí Elsa. Bueno, no sé, porque se suponía que era Merlín ahora y no era Merlín. No era Merlín, ¿eh? A ver. Vamos a ir. Tenemos que ir a la playa deslumbrante. Vamos a ir con el pocito, que vamos más rápido. Y así llegamos antes a la cueva. Vale, pues ya estamos aquí en la playa. Uy, es que me choco. A ver. Y tenemos que ir a la cueva mística. Venga, vamos. A ver, ¿dónde de la cueva mística? Pues ni idea. Yo supongo que será abajo del todo, que es donde suelen haber cosas. Porque aquí no veo yo nada. No lo hemos mirado en misiones, pero vamos. Vanellope nos dijo que para acá. Pues venga, vamos bajando. A ver si encontramos la llave. A ver. ¿La llave o algo? ¡Ah, mira! Vale, vale. Era lo de hablar con alguien que no sé qué helado. ¿Veis? No era Elsa. Sola. Oh, por fin estás aquí. Hola, heroína. Espera. Se supone que soy un gran y temible monstruo de la nieve. ¡Roar! Soy la bestia de la nieve. Tengo carámbanos de hielo como dientes y ojos azules que brillan. Y mi nombre es... ¡Joder con los nombres! Marshmaforost Mintwistle o algo así. Vengo a por la llave. ¡Qué coincidencia! Esa es la razón por la que... quiero decir... Para conseguir la llave, mis acertijos deberás resolver. Jejeje. Espero que te gusten los acertijos tanto como a mí. El primero. Soy frío y siempre digo algo importante, pero no hablo. ¿Qué soy? A ver, un carámbano. Un mimo que razona en una tormenta de nieve. Espera, a ver. Soy frío y siempre digo algo importante, pero no hablo. ¿Qué soy? Ostras, un carámbano. O el mimo, ¿qué decimos? Es que el mimo no habla. Pues venga, el mimo. ¡Wow! ¡Qué creatividad!
Te tendré que dar puntos por imaginación. Quiero decir, ¡ruar! No conseguirás acertar la siguiente. No te preocupes, confío en ti. Siempre estoy muy arriba. A veces no puedes verme. Puedo derretir y quemar cosas desde muy lejos. ¿Qué soy? ¿El sol? Un super láser situado sobre una torre con un interruptor de invisibilidad. El sol. Sí que se te da bien esto. Lo que me enfada muchísimo porque soy un monstruo muy, muy gruñón. Buen trabajo. Y este es el último acertijo. Prepárate, porque este rima. No hay dos iguales. Caemos del cielo de forma lenta. Salimos cuando hace frío y podemos formar montañas tremendas. ¿Qué somos? ¡Copos de nieve! ¡Eso es! ¡Wow! Se te dan muy bien los acertijos. Ahora, la bestia rabiosa de la nieve, Marsh, como te llamen, te da su llave. Bueno, voy a mejor seguir la segunda. Y ahora tendremos que ir a ver a Mirabel, ¿no? A ver. Vuelve con la narradora. Ay, Mirabel, Vanélope. Se me va la castaña ya. Bueno, pues vamos para afuera y yo creo que seguirá en el restaurante de Remy. Pero bueno, vamos a verlo y así vamos seguros. Venga, 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 vamos. Vamos a ver dónde está Vanélope. A ver, Vanélope, ¿estás en el restaurante? Sí, yo creo que sí, porque hay una azul y va a ser ella, fijo. A ver, sí. Vale, pues ahí, no tendría que haber salido. Vamos con el pocito. Vale, oye, yo lo que no sé es para qué es el mapa que nos dio. A ver, ¿os acordáis del mapa? Mirad. En colección creo que está. Ahora, ¿dónde? No tengo ni idea. Estará aquí, mira este. Este mapa. No. Que no hemos ido a las... A la meseta soleada. No sé, no entiendo nada. ¿Será las misiones que hemos ido haciendo con ella? Pero ¿y el castillo helado? Entiendo, no entiendo. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde estás, Vanélope? Ah, mira, está aquí. Qué tan chiquitita. Ella y tan mona. Gracias por acercarte. La heroína regresa junto a su narradora con la segunda llave en sus manos. Marshmafrost ha sido vencido. La heroína necesita una llave más para desbloquear el cofre y salvar el reino. Ay. Pero la princesa tiene la llave final y se halla en las garras del malvado maestro en su laberinto monstruoso. Haré lo que tenga que hacer. Claro que sí, heroína. Has pasado de ser una humilde granjera a convertirte en una campeona que puede con magos y con bestias de la nieve. Pero todavía tienes que prepararte. Ármate con tu espada de píxeles y prepara algunas pociones. Después, busca un bestiario en el castillo de Arendelle. Es un libro antiguo de criaturas que te dará ventaja frente al maestro devorador de diversión. ¡Sí! Cuando estés lista, dirígete al verdadero destino, las minas de la meseta soleada. Ah, ¿veis? Pues ahí tenemos que ir a todos los sitios esos que ha marcado. Escúchame una cosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque me ha dicho un montón de cosas. A ver, ya tengo la espada puesta porque me la he dejado puesta. Consigue algunas pociones curativas o té de burbujas de frangüesas. Tres tés de burbujas. Y busca... Vale, pues vamos a mi casa. Vamos a mi casa, no, lo hago aquí, ya que estoy aquí. Espérate. Qué tontería, ¿no? A ver, vamos a recetas. Supongo que estarán aquí, creo que sí. A ver, de frangüesa ha dicho, ¿verdad? De frangüesa, venga, pues vamos a hacer tres.
Uy, me quedan solo 3 de 4 de leche. Venga, vamos a por otro. Vale. Y el tercero. Vale, pues ya tenemos también. Tenemos la espada y la. Y los tres burbujas estos. Ahora vamos al castillo de Arendelle, venga. Ahí está, venga, vamos al castillito. Mira qué castillo más cookie. Por si no lo habéis visto y queréis ver cómo decoro toda esta zona, la tenéis en el canal, ¿eh? Tenéis el vídeo. Vale, a ver, tenemos que buscar un libro, ¿no ha dicho? A ver, tendrá que brillar, ¿no? Algo. Ah, mira, aquí hay algo. Aquí está, aquí está. Vamos a recoger. Vale, pues ahora que ya lo tenemos todo. Entra en la guarida del maestro las minas de Vitalis en la meseta soleada. Vale, entonces vámonos y vamos a la meseta. Vale, y ahora tenemos que ir a las minas Vitalis. ¿Qué habrá? Pues, ah, la princesa, ¿no era? Venga, vamos. A ver, aquí tenemos que encontrar... mira, ahí está Stitch. Que seguramente será el monstruo que tiene... Mira, ahí hay caramelos y todo. La princesa y la llave, ¿no? La tercera. A ver. Aloha. Venélope, decir Stitch, dar a ti esto. Tachan, subes de nivel. ¡Ostras! ¡Hola! ¡Es un pico! Ahora nosotros jugar. ¡Raj! ¿Tú ser heroína aquí para parar mí? ¿Una granjera? ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a salvar a la princesa. Tú probar, pero tú no poder. Solo conseguir princesa si tú sobrevivir al laberinto del monstruo. Guardia, dragón grande debe derrotar. Espérate, y estos caramelos deben de ser del otro día. ¡Ostras! ¿Y esto qué chulada? Tío, cómo mola. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, con el pico ese que me ha dado, ¿no? Espérate, a ver. A ver, vamos a ver. Sí. Toma ahí. Fuera. Vamos. Vale, vale, vale. O sea, el pico que me ha dado es para ir destruyendo barreras. ¡Oh, monstruos! ¡Fuera, monstruos! ¡Los voy a matar a todos! ¡Fuera los monstruos! ¡Fuera! ¡Que voy a por la princesa! ¡Dejadme pasar! Oye, voy a coger que me han salido cosas. Me han salido cositas. Oye, las minas. Lo único que no me gusta de las minas es esto, tío. Que no ves nada. Oye, allí que hay más, más monstruos. ¡Fuera, bicho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera tú también! a ver, vamos a seguir. Por aquí no hay nada. ¡Uy, aquí cuántos hay! Verás tú, me los voy a cargar a todos. ¡Toma ahí! ¡Toma! 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 ¡Ay, aquí, aquí! Que se nos va el monstruo este. ¡Ostras! Sale oro, ¿eh? A ver, vamos a seguir. Por aquí. ¡Oh! Por aquí, por aquí, por aquí está la princesa, seguro. Espera, espera, la llama hay que tirarla, ¿no? Espérate, espera, chica, dale ahí. A ver, ¿por qué no me deja? ¡Ah! Ya sé, ya sé. ¿Ves? ¡Ah! ¿Qué mata el fuego? El agua. a ver, vamos a seguir. ¿Qué nos encontraremos? ¡Oh, el hacha! ¡Sácalo! El hacha no, el pico. ¡Pico! ¡Toma! Aquí no hay hacha. ¡Uy! Aquí hay otro fuego. ¡Apagar fuegos! ¡Apagar fuegos! ¡Venga, fuera! ¡Uy, cuántos caramelos! ¡Cómo mola! Oye, me está molando un montón esta Vanellope, ¿eh? De verdad. Todas las submisiones son una pasada, son súper chulas y divertidas. Aquí no está, nos han engañado. Aquí no hay nada. No está, no está aquí. A ver. Uy, aquí hay algo, no, eso es un pico que hay ahí. Vale, 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 venga, vamos por el otro lado. Lo hemos intentado, pero ahí no había nada. Aquí lo que hay son... Esto no estaba, ¿no? O estoy yo ahora flipándolo mucho. Yo creo que lo estoy flipando mucho. A ver, fuera. Venga, otro por allí, otro por allí. Porque por aquí, aquí hay más. Vamos a matarlos. ¡Guau! Toma, he matado al dragón. Todo para mí, todo para mí, todo para mí. Hemos matado a un dragón malo. A ver, pues
Con el dragón estaba la princesa, ¿no? Uy, ¿qué hace aquí? ¿Vas? A ver, vamos a ver. ¿Será la princesa? A ver. Atención. La heroína ha venido a por la llave final. He venido para rescatarte. Y te agradezco el esfuerzo. Claro que estaba organizando una huida inteligente en caso de que no aparecieses. ¿Ves cómo es la princesa? Me meo. Toma, la llave final. Tras la derrota del dragón del maestro, ahora no es peligroso abrir el cofre. Gracias, princesa Lidgear. De nada, heroína. Cuando Vanellope me pidió que jugase, no tenía ni idea de que me iba a divertir tanto. Sentía que era mi deber jugar como guardián espacial y como juguete. Pero ahora ha llegado el momento de nuestra audaz huida de esta mazmorra. Tú diriges, valiente heroína. Yo te cubro las espaldas. Ahí está. Pero espérame una cosa. Voy a derribar esto porque me da cosas. A lo mejor no me da nada, pero... No, no me ha dado nada. Venga, vamos. Ay, que me han quedado monedas, ¿veis? Es que no se ve nada aquí. A ver, ¿hay algo más? Hay algo ahí, ¿no? Sí, caramelos y oro y de todo. Espérate, ¿dónde vas? ¿Vas? ¿Dónde vas? No dirijo yo. ¿Por qué te vas? Si se puede salir por aquí. Ven aquí. Que se sale por aquí. A ver, derribamos esto. Toma ahí, fuera. Venga, vamos. ¿Viene detrás o no? No, no viene detrás. ¿Por qué no viene detrás? Si aquí esto mola, vamos a reventarlos a todos. Que así nos dan las chuches y el oro y todo. Bueno, Vas se ha ido por el otro camino, creo. Me estaba cubriendo las espaldas, o eso ha dicho, pero que va, que va. A ver, princesita, vámonos. Bueno, yo los mato. ¿Veis? Es que da cositas. Hay que matarlos, que luego yo creo que después de la misión ya no estarán y ya no nos van a dar todo esto. A ver. Y los caramelos luego nos vienen muy bien, porque para decorar la zona de Vanellope necesitamos caramelos para el suelo. Bueno, ahora está Stitch aquí. ¿Qué le pasa? A ver. ¡Ey, maestro! ¡Derroté a tu dragón! ¡No! ¡Roar! ¡Venganza! De hecho, no más historia para Stitch. ¡Vete fuera! Vale, y la princesa se ha quedado dentro, ¿no? A ver, voy a mirar la misión porque yo me tienen loca perdida aquí ya. A ver, vamos a ver. Reúnete con Vanellope en su casa. Ah, vale, que tenemos que ir a la casa de Vanellope. Entonces, vale, espera, vamos con el... Con el pocito y llegamos antes. Ahí estás. Vámonos. Vale. Vamos a su casa. Ah, claro, que tendremos que abrir el cofre. Que ya tenemos las tres llaves. Aquí estás. Vanellope, que lo he conseguido. Los he matado a todos. Toma. Saludos, oh, amigo. Vuelve la heroína, victoriosa y cubierta de baba de dragón viscosa y apestosa. Dame esas llaves. Vamos a desbloquear juntas el cofre, si te las he dado. 3, 2, 1. ¡Desbloquea! Escúchame una cosa. No me fastidies que era la mesa. Misión completa. Ahora abre el cofre para ver qué hay dentro. ¡Ah! ¡Que me lo da! El honor de salvar el reino es todo tuyo, heroína. Al igual que todos los tesoros de ahí dentro. A ver, ¿y qué hay? A ver, a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? A abrir. A ver qué nos dan. ¡A las puertas esas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué chasco, Vanellope! A ver, ¿para qué queremos tantos de estos de papel? Bueno, va, de acuerdo. La diversión es lo que cuenta. En cuanto abriste el cofre, estalló de repente toda la diversión que le faltaba al reino. Todo brillante, colorido y centellante. Gracias, heroína. Has traído la diversión al valle, ¿eh? El reino para siempre.
Usa esas decoraciones para seguir decorando nuevas aventuras y nadie volverá a aburrirse aquí. Espera, aún hay más. Aquí tienes tu último tesoro, una retrospectiva de nuestro primer momento divertido juntas. Por fin lo he terminado. ¡El bólido! Coloca el bólido donde quieras en la aldea. Espléndida heroína. Considéralo un monumento a nuestra genialidad. Y gracias por seguirme el juego, colega. Ahora puedo ver lo divertido que puede ser el valle. Pues sí, y desde que ha llegado ella más. Pues ha estado muy chula, ¿eh? Ha estado muy divertida, la verdad. Bueno, amores, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos logrado completar la última misión de Vanellope. Ha sido muy divertida, la verdad. Me ha gustado mucho que viniera Vanellope al valle, porque además que me encanta, porque me encantan las dos pelis, o sea, son súper chulas. Ha sido súper divertido jugar con ella, la verdad. Espero que a vosotros también os haya gustado y os guste jugar con ella, porque la verdad es muy divertido. Pues nada, amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un like si os ha gustado el vídeo, activar la campanita para no perderos nada, y si queréis compartir, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!